Buenas tardes a todos. Somos Women Game France. Voy a hacer la traducción de Ana, que es la secretaria general de la asociación. de Habla español y le voy a hacer la palabra. para que empieza. Hi, um, it's great. Okay. <laughs> uh, my name is Ana. I am a secretary of uh, Women games France. And uh, Sandra. Yeah. Who are you? Who are you? <laughs> Hola. A mí también se me oye. Bueno, bienvenidos a la sesión, <laughs> muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí. Eh, cada año somos más, aunque no os lo creáis, <laughs> entre el público. Eh, bueno, sin más, gracias por el apoyo. Yo soy Sandra Samper, fui eh, la capitana, vamos a decir, del barco de la primera, sí, eh, de la primera edición de FEM Power Up, que fue la primera incubadora con perspectiva de género del país, de aquí, aquí en, en, en España, España, a nivel nacional. Eh, y nadie, mi compañera Laura me ha, me ha sucedido, así que Laura, si por, fe, por favor te puedes presentar. Bueno, yo soy Laura González, hago cosas. Eh, creo que es la mejor definición porque me veréis en todo Sarado de Videojuegos Nacional, en mucho internacional. Eh, soy efectivamente parte, gracias a, a Sandra, que de la digievolución, Evolución, como me gusta decirlo, de, de FEM Power Up, que ha digievolucionado a Power Up Plus, hablaremos luego un poco más de esto. También formo parte de Fendevs, que es la Asociación Nacional de Mujeres Desarrolladoras de Videojuegos y Gente No Binaria, y en Indie Dev Day, que es un evento de videojuegos indie que se hace en Barcelona. Hago cosas, es más fácil. Somos mm. una asociación abierta a todos y trabajamos para formar una mayor diversidad y diversidad en la industria de los videojuegos en Francia, precisamente. Uh, antes de hablar de la asociación, le daré un dato sobre la presencia de las mujeres en el sector del videojuego en Francia. Hoy, en un día, uno de los cada dos juegos es un mujer. Es 48% de, de jugador que es mujeres. Pero las mujeres están infrapespantado, perdón, entre los profesionales del videojuego. Uh, entre cinco y 10% de mujeres uh, en deporte electrónico, 24% de mujeres en estudios de videojuego, 25% por cierto, en las escuelas. Estas CRIFAS uh, no llegan del CEL, es el Sándico de, editor, de Editores de Software de Oxio que elabora la información anual sobre la industria y los videojuegos en Francia. Uh, ¿Por qué estos números? La razón son uh, numerosas, interconectada y complejas. Desigualdad, salariales, tecno de cristal, sexismo en el trabajo, acoso, conductas tóxicas en juegos, sesgos uh, inco, inconscientes. Perdona. Uh, creemos que la asociación tiene más mujeres y personas uh, no binarias en la industria de los videojuegos en Francia. Desayorar la diversidad en nuestra industria. Estamos convencidos que, no, que con más uh, diversidad la creación de videojuegos en Enrique Cría con nuevos puntos de vista y creativos. Um, ¿Quieres saltar algo a eso? Muy similar a nosotros, muy similar. por ahora, La es muy caso similar. en España. Me parece. <laughs> uh, para alcanzar este objetivo de diversidad, nos centramos en tres áreas claves de actuación: representación, sensibilización y formación. Es pues en francés lo que estoy diciendo, pero lo puedes ver ahí. Uh, la, presentación de las, la representación perdón, de las mujeres. En primer lugar, hacer que las mujeres en la industria sean más visibles y mejor representadas. En particular, para crear modelos a seguir, inspir, inspiradores. Una lista de ponentes con más de 300 uh, expertos para escuchar a más mujeres en los medios y las escuelas. Mujeres del sector expertas en sus profesiones, después dispuestas a responder a las llamadas para hablar en Congreso, menas redondadas o masterclasses. Un programa de formación para hablar de frente al público, para potenciar al dar a conocer nuevas voces. Un incubador de eSport que entrena a los jugadores para ayudarlos a convertirse en profesional gracias al apoyo de los y uh, patrocinadores. patrocinadores. Gracias. Muy bien, muy bien. Uh, ten teníamos uh, cuatro incubadoras uh, de League of Legends con Riot Games France, dos incubadoras con Rainbow Six con Ubisoft, dos incubadoras Doras con Valorant con Riot Games uh, también. Los jugadores reciben ahora de entrenamiento individual con entrenadores profesional uh -huh. y apoyo para ayudarla a ingresar a equipo mixto o profesional uh, o semi profesional y beneficiar, oh, beneficiarse de apoyo con completo durante competiciones, las competiciones. Uh, paso a la segunda línea de trabajo. Uh, Conciencia. Sensibilizamos y formamos a los agentes del sector de inclusión y igualdad, los que se traducen, entre otras cosas, en la creación de herramientas. El último ejemplo, nuestra guía que se llama Reconocer y Prevenir Conductas Sexistas y Sexual es accesible a todos en nuestra uh, página web. No, lo puedes saber, es un game front, tú sabes, lo vas a encontrar directamente. Uh, no, no dudes de consultarla. consultarla perdón. También podrás encontrar en nuestra página web artículos detallados sobre temas de diversidad, diversidad y uh, cualidad, enlace a contra, contactos útiles, organización de formación, número de urgencia o número in importante. Uh, participamos en grupos de trabajo con uh, autoridades públicas y, y, asoci no oh, perdona, y asociaciones uh, como el CNC, Centro Nacional de, de Cine e Imagen uh, Animada, Mujeres Digital y Francisport, Recompriemos informaciones sobre carreras en, la, en el videojuego para chicos joven como hojas de trabajo en un Discord en que organiza, organizamos sesiones mensuales de preguntas y de, repre, de respuesta con profesional para hablar de su profesión. Aseguramos presencia en ferias de consumo y profesional, como el Big Festival ahora. <laughs> Y nuestra última línea de, de acción es el entrenamiento. Finalmente, apoyamos activamente el desarrollo profesional de nuestro afiliado a través de una serie de cursos de formación uh, gratu, gratuitos ah, gracias. Uh, durante todo el año. Uh, curso de formación y talleres. Talleres abiertos de a nuestro miembro como... Cómo, eh, cómo lanzar tu juego, cómo financiarlo, tareas de comprensión de sexo inconsciente o CV, CV, lo curriculum vitae, no sé cómo se dice en español, sí, sí, supercupado, sí, sí, vale, gracias. Y presentación para entrevistas como el, el equipo de recursos humanos de Ubisoft. Uh, y para último creamos oportunadores de networking conectado a, las, a los profesional, ah, profesionales a través de encuentro y intercambios en toda Francia, uh, conocerse, ayudarse, inspirarse los fundamentos de las redes profesionales, reuniones periódicas con toda Francia, Paris, Lyon, Montpellier, Lille, Bordeaux, Nantes. Y en conclusión, en resumen, todavía tenemos muchos otros proyectos en, march en marcha. No dudes de seguirnos en las uh, redes sociales para unirse y nosotros visiten nuestro sitio y me detré ahí y darle la palabra a Sandra sí. para que presente el proyecto. Y gracias por todo. Perdona por no, mi español que no está... Sí, no, está es bien. Muy duro. Nada, gracias sobre todo por bueno por estar aquí, hacer el esfuerzo, no eh, dar a conocer vuestras, eh, vuestras iniciativas. Eh, veo que más o menos eh, estamos en la misma en sí. la misma línea, o sea, realmente. Sí, desde diferentes, vamos a decir, iniciativas, no, 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 a lo mejor como una asociación que engloba todo, pero sí que desde diferentes iniciativas estamos cubriendo, vamos a decir, todas esas actividades de apoyo al, al colectivo, eh, igual que, que, que hacéis en Francia, eh, desde fempaora, pues o sea, si me permites eh, com comentar perdón, Adelante. me olvidé de comentar que estoy también en Wings Fund Me, que es un fondo de, de inversión internacional eh, que invierte en proyectos liderados por por mujeres y personas de género diverso, habitualmente marginalizado dentro de la industria del videojuego. Con lo cual aprovecho para comentar estas dos, dos iniciativas. Eh, FEM Power Up empieza mmm, porque un ayuntamiento de, de un pueblo al lado de Barcelona, que se llama San Feliu del Llobregat, uh -huh. decide invertir en, en, una, en una incubadora con perspectiva de género. Eh, para lo cual eh, abren concurso público, lo gané con la propuesta que lancé y, y a partir de aquí pues, todo lo demás. ¿no? Entonces, la propuesta constaba de lo siguiente: eh, un programa de incubación al final recoge a personas eh, que ya tienen un a priori no, en general, que ya tienen un proyecto previo en el que quieren eh, o necesitan una serie de mentorización para eh, lanzarlo o ir a inversión, no, a, a buscar financiación o e inversión, como es un programa que, en principio, es, está liderado, pero también se dirige solo y exclusivamente a mujeres y personas de género diverso. nosotros no podíamos, eh, vamos a decir, asumir que se conocían, las posibles mentorizadas entre ellas antes de entrar al programa, ¿no? Con lo cual eh, tuvimos que organizar una jam en la que se juntan eh, las personas interesadas. Lanzamos un primer un primer tema eh, que fue en aquel momento fue valor, fue reinterpretado desde diferentes eh, perspectivas, pero siempre acaba redundando en la perspectiva de género eh, y se lanzan eh, una serie de proyectos que en concreto fueron siete. Eh, a los que se adhieren los, los equipos, ahí se conocen, empiezan a trabajar durante seis meses, lanzan una primera propuesta, eh, hubo mm, premios honoríficos pues, de, de, de programa, que eh, en, en particular consistían en ir a Indie Death Day, iniciativa que Laura lidera también pues, con, con varias personas. Uh -huh. eh, que es, Tener una primera presencia en feria y ir a lanzar los primeros pitches, etcétera, etcétera. De todo esto eh, se consigue no solo dar a conocer eh, la cara y, mm, y perfil profesional de las propias mentoras de programa, sino de las mentorizadas se consigue eh, que algunas de ellas entren en la industria del videojuego a trabajar se consigue que algún equipo emprenda no entonces es como que el camino conduce a eh, esa vamos a decir socialización de perfiles no solo entre mmm, la gente que formamos parte de la iniciativa sino hacia afuera no entonces es como Trabajar en el, en el awareness, trabajar en el darnos cuenta y conocernos y, y, y demás. Entonces, queda una pequeña comunidad, ¿no? A raíz de esta, de esta iniciativa, que como digo, eh, recoge Laura uh -huh. lo, lo re ¿no? el aura y luego lo rebrandizamos, El rebranding famoso sí. se le hace de Zen Up, pasa a ser Paura Plus. Uh -huh. eh, de lo cual, pues puedes, puedes comentar que quizás pues, cuáles son las diferencias y demás. Eh... Esta evolución, como yo digo, vino en base a una necesidad realmente, porque nos dimos cuenta que, bueno, Sandra desde, desde el inicio lo hizo para lo que vemos de la perspectiva personal, somos mujeres cis, ambas blancas, eh, normativas hasta cierto punto, entonces desde nuestra perspectiva, por decir de alguna manera, empezamos ahí. Pero luego nos dimos cuenta que realmente había muchos otros colectivos que tenían unas eh, problemáticas similares, donde podíamos trabajar todos juntos y, y crecer. Entonces se abrió, por ejemplo, para gente transmasculina, por ejemplo, que no entraría en la primera edición, pero sí que tendrían unas necesidades, unas problemáticas muy similares a cualquier persona trans, por ejemplo. Entonces DI evolucionó a eh, eh, coger los colectivos de LGTBIQ. No sé si me dejó alguna letra, perdonar. Ahora se ha puesto de moda la A. La A, -I. es que creo que es AI, ¿no? sí. Hay a dos, a a dos más. Okay. <laughs> Vale, soy disléxica, ¿eh? Perdonarnos es que es un poco difícil cuando son siglas. Eh, y abrimos un poco el programa y nos dimos cuenta que hay, otra, hay problemáticas que surgieron de tener este tipo de colectivos porque, por ejemplo, a, no, todas, no todos estamos sociabilizados de, una, de la misma manera, sí. ni expresamos nuestras ideas de la misma manera, y no es lo mismo la sociabilización que tiene, por ejemplo, un hombre cis, aunque sea gay que un hombre trans, por poneros dos ejemplos muy muy simples. Entonces, sí que hemos notado otra serie de dinámicas y hemos, hemos aprendido un montón, yo creo. Es un programa mucho más corto, pero eh, la diferencia es que han sido con equipos que ya venían formados, no con una jam previa como se hizo en la anterior edición. Entonces, se ha notado que los equipos son más eh, eh, cohesivos en el sentido del trabajo, han sacado proyectos mucho más rápido que de, de la otra manera porque claro tienes que acostumbrarte a trabajar con gente que no conoces es diferente pero también hemos visto que la, la comunicación entre los equipos es un poco más difícil por ejemplo ha sido como las diferencias así creo a nivel de programa que, que además hemos visto eh, en la página web podéis ver un poco los proyectos si queréis y eh, están por aquí por el, por el big los hemos traído para que puedan no solo conocer un poco los, los proyectos sino hacer empezar a hacer networking aquí directamente en la, en la eh, en el acto de cierre este año estaba yo como parte del fondo de inversión. Uh -huh. eh, el año pasado pues fue un, vamos a decir, un, un acto de cierre quizá más amable. Eh, eh, liderado por personas muy muy veteranas, pero quizá del ámbito público y demás, ¿no? para que se, se, se entendiera lo que habíamos hecho con el dinero, vamos a decir, del de programa. Pero este año ya hemos empezado a introducir figuras de, de inversión, como digo, dentro de, de el, eh, del Tribunal de Cierre para mm, captar proyectos no e introducirlos dentro del Fondo de Inversión, empezar a lanzar, ¿no? a profesionalizar como de, de forma más, más directa esto sería quizá las, las mayores diferencias dentro del programa. Entre el programa y otro, y otro. Eh, finalmente eh, Wings Fund Me se dedica eh, es, un, es un fondo de inversión internacional que solo invierte no sé si lo he dicho ya lo ¿Sí? he dicho perdón pues nada ya lo sabéis <risa> <risa> perdón no, no, no. <laughs> nada y hasta aquí las presentaciones de nuestras iniciativas ah no FemDeps, quizás bueno sí, Le, si queréis eh, FemDeps es parecido a, a Wings. Lo que pasa que es, de solo para, es no mixta en el sentido de que es solo para mujeres y gente no binaria es a nivel nacional está creo que en muchas provincias presentes creo que no eran todas ahora pero ha retomado después de pandemia los meetups eh, podéis buscar en la página web tienen un discord y lo que hacen básicamente es crear una red de, de apoyo y colaborar con diferentes iniciativas pues para ayudar un poco a crear eso una comunidad y una red eh, de seguridad para, para mujeres y gente no binaria porque no sé si en Francia funciona igual, pero aquí en España el tema del trabajo, en las empresas, por ejemplo, se habla mucho del boca a boca. Sí. En Francia no tenemos uh, que. Tenemos... Uh, sitio donde puedes uh, encontrar las uh, informaciones o profesional, pero no tienes un grupo para ver y lo hacemos para el uh, networking uh -huh. o uh, la página de curación no sé cómo se dice en español pero um, en Steam tenemos uh -huh. una página de curación de juego exclusivamente de, de estudio uh, de, de mujeres o de bi... No binario y uh, de personas de. Uh, LGTBI, o sea, es, del eso colectivo, es, Eso okay. es. Y, pero no tenemos. de Tenemos en Francia el SENSE y lo que, que puedes dar dinero para este pro, tipo de proyecto. Uh -huh. Y tenemos también el uh, que se llama el FAGV. El fondo de llamada para el videojuego. Me parece uh -huh. que es la buena traducción. Y ese te puedes poner un, un, un programa a es, al CNC para que suporte tu tu, tu, tu tu estudio, tu nuevo juego, y para hacer la comunicación. Pero no tienes otra cosa para, para promutar y tener dinero para tu proyecto. Uh -huh. No sé si es. Sí, sí, estoy pensando. Estoy pensando porque lo que me dice. Porque... No, como trabajamos también con el Instituto francés, eh, nos permite de ver eh, también eh, los proyectos de otros países y a ver si no tenemos, podemos conectar para que. como los ICC si de inmersión o cosas uh -huh. así. Pero esto es lo que tenemos. Y habíamos hablado con el, el Instituto que nos explicaba que en España no tienes de equivalente al CNC. Es, el, el Ministerio de la Cultura, que uh -huh. es, lo hacen para, para usted, pero en Francia es diferente. Tenemos también el gobierno, gubermen, el nuestro ¿Cómo? presidente, no, el, nuestro ministerio, ah, okay. perdona, que también uh, puede dar dinero para, para eso, pero es uh, no es directamente entre los estudios y proyectos, es uh, con, en contacto con las asoci asociaciones y, uh, y gran grupo. Es por eso que somos el intermediario para eso. Intermediario, claro. Sí, porque aquí, aparte de lo que es financiación, pasa mucho al intentar entrar, o sea, estudiantes que intentan entrar en el mundo laboral. Eh, en España la, la, la industria de videojuegos es relativamente pequeña, entonces en te a la gente que ya trabaja en esas empresas les preguntan si conocen a alguien. Ah, sí, en Francia es lo mismo. Uh, tenemos en el Discord una, un channel que está especialmente para los jóvenes y estudiantes que están buscando uh, para trabajar. O... Sí, para, para trabajar y tienes las. Uh, um, cómo se dice en bueno, español, perdón, las ofertas. Las ofertas, okay. las ofertas de, de los estudios que están buscando profesionales, uh, narrativistas o cosas así. ¿Tenéis algún movimiento para ayudar a que más mujeres o gente del colectivo acceda a esas ofertas? Porque aquí hay una problemática que yo lucho muy fuerte, si estáis cualquiera de vosotros aquí, por favor mandar currículums, aunque no cumpláis los requisitos, mandarlo a las ofertas, porque aquí les cuesta como dar ese paso. O sea, ¿Tenéis alguna iniciativa o trabajáis sobre esto para que den ese paso de, o en este caso, montar su propia empresa o siquiera enviar ese currículum a la oferta? Pe perdóname por eso. Eh, una de las problemáticas que hay aquí es que eh, las mujeres y gente del colectivo, sobre todo gente que empieza ahora, eh, no envía su candidatura para una oferta de trabajo, para empezar a trabajar, si no cumple todos los requisitos. In ah, France, is nice more open mind about that um, because you can uh, put your, your um, resume si. in this offer if you not check all of the uh, capacity because uh, they want you more information about uh, young people. We come back, we come in the industry. <laughs> O sea, ¿no, no notáis yeah. ninguna diferencia entre mujeres, no. Hombres? no. no, no, me, no. Aquí es una problemática, ah, okay. por ejemplo. El famoso síndrome. En los no no es, es, ¿no? realmente la problemática porque es demasiado um, aceptado que mujeres están igual en el, en el videojuego para que trabajar Es más, no es un mm, gran problema. Y los estudios como lo decía, quieren formar los nuevos uh, profesionales y... Sí, a ver, si no hablas el, el idioma o si no estás localizada en, en la ciudad, ¿te puedes pro proponer para esta oferta de trabajo? Uh -huh. o, a ver, yo vivo en Ámsterdam y mi trabajo en videojuego es en Perpignan y París. No uh -huh. uh, es un problema para eso. Y, y, uh, y también hay, en Francia hay muchos programas que son directamente... Uh, con las, um, la, las formaciones que tenemos, uh, se llama, a ver, no, no sé cuál es el equivalente en España, pero uh, tenemos algo que se llama la formación alternos, es uh, cuando te vas a la escuela 15 días y los 15, los 15 otros estás en el, la empresa, uh, eso, eso, y uh, es abierto a cada persona que tiene solo el, el equivalente, es o sea, el BAC, a graduado escolar, el, sí. uh, el, sí, sí, y tú puedes hacer así, y Aquí hay programas similares, pero no, no hay nada relacionado con tecnología ni videojuegos, mm. al menos que yo conozca. No, no existe. Eh, tenemos apprenticeship, que mm. se llama, pero realmente ya están formados y entrarían como a un aprendiz de un trabajo. Mm. Eh, en Francia tenemos muchos, con alguien también, tenemos um, ¿cómo se llama? Uh, grupos de mentoring, Uh, que una, un profesional va a ayudar a un joven durante uno o dos años a su proyecto profesional para entrar en la industria, para que aprende uh, su, su trabajo o, uh, o que tiene oportunidad de exportarse a otro país también, porque trabajamos mucho a la relación internacional entre los estudios franceses, el publisher francés también, y la, los otros de Europa y internacional también y por eso tenemos uh, muchos jóvenes que van a uh, estudiantes perdona que van a trabajar en Francia uh, para um, dentro de 5 a 10 años para después irse en grupo uh, americano como Activision mm -hmm. o uh, Bungie o grupos así porque uh, tiene más oportunidad que en Francia y pones más um, um, Ganar en experiencia, trabajar ah, sí. en proyecto internacional no es el mismo caso si solo te pones en tu, tu experiencia que has trabajado con indie, si además has trabajado con grupos que producen sí, uh, um, sí. gamers, yeah, sí. uh, no es lo mismo y vas a tener más oportunidad y mm. acaso contrario hay muchas, muchos profesionales que Vienen en Francia para hacer formado de, de nuestra, pues nuestra formación. Son uh -huh. buenas y reconocidas en, en el mundo. Uh, tenemos muchas que, que hacen así también. Y después se, se vayan en los países con las uh, informaciones francesas que tienen. en... Son, son, uh... Creo que somos iguales. Uh -huh. es, es, es gracioso ver las similitudes. Uh -huh. Uh -huh. estamos muy cerca. <laughs> las similitudes en cuanto a las problemáticas y a, y, a, y a cómo se mueve el mercado realmente en esta parte Me, con uh, las acciones de women game o sea, lo vemos un gran progresión entre había diez años antes claramente la, las mujeres en el videojuego no se está no sea, aceptada o tenías muchos muchos problemas y lo vemos uh, que hay un gran progreso en esto, Más uh, mujeres que van a trabajar, que están directoras de, de estudio, que son fundadoras. Fundadora. Fundadora de estudio, como Ana, que fundó su estudio, que se llama estudio y, uh, y uh, ahora está profesora para los jóvenes y también uh, directista artística. Hay muchos, uh, en inglés se llama role model, uh -huh. uh, en Francia que puedes uh, las, a los estudiantes, hombre como chica, uh, darse uh, de ganas de trabajar en videojuegos. La, la, más proba, la, la gran problemática, sí, el gran problema, <laughs> es que... Um, a ver, si no conoces a mínima el uh, el videojuego, es difícil para ti de saber dónde te vas a poner, encontrar las informaciones. A ver, quiero trabajar en el videojuego, dónde me puedo a, a, a ver las ofertas de trabajo, cómo me puedo formar, cuál son so, um, lo, los, um, ah, ¿qué ¿sí? Cuáles son los diferentes trabajos que hay en, en, sí. en el videojuego, mm. a ver, director, uh, eso es. Um, es difícil para ellos de tener información, por eso que trabajamos mucho a eso con grupos, asociaciones, la, la, las, um, las regiones de Francia también, para que promuten mucho eso. Y es un gran problema es la comunicación. Yo lo que estoy viendo aquí en España es ¿eh? como, como, como un salto eh, en, vamos a decir, el estadio de madurez de, este, de, de esta situación ¿eh? en general, es que se está invirtiendo dinero ya no solo desde las entidades públicas, eh, que, que ya, era, ya es un salto en sí mismo. ¿eh? Mm -hmm sino desde, esto, desde entidades privadas, pues como, como el Fondo de Inversión y demás. Eh, todo es importante hasta que realmente no le pones ceros, ¿sabes? O sea, de repente, pues eh, tener un producer dentro de un equipo es muy importante y todo el mundo tiene conciencia de ello, sí, todo es muy importante, pero hasta que no le asignas un sueldo dentro de un presupuesto, no le estás licitando la importancia que tiene. Y este, este vamos a decir, mmm, salto de, de compromiso es lo que creo que ha cambiado en los últimos años o que empieza a cambiar ¿no? en los últimos años tanto yo diría que a nivel nacional y también a nivel eh, español entonces el hecho de que se comprometan recursos económicos Específicos para esto, no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado, que se entienda que la eh, ¿cómo se llama? discriminación positiva no es cuestión de los gobiernos y de, y de las entidades públicas y, y, y iniciativas públicas, sino que todos podemos hacerlo ¿no? dentro de nuestras, Capacidades. De nuestras sí, eh, limitaciones. ¿no? O sea, yo tengo una empresa y quiero, quiero tener un equipo diverso si esto significa eh, que tengo que coger a alguien con un poquito menos de experiencia, pero que tiene potencial de crecimiento, y eh, garantiza esto, que dentro de mi equipo eh, voy a tener diferentes voces que aportan diferente valor, eh, hago el esfuerzo de no coger a alguien con algo un poquito más de experiencia, pero eh, formo a esa persona en casa, no? O sea, al final, creo que la, la concienciación no es tanto el ser conscientes de que es importante ah. que sí, sino tomar realmente acciones al respecto. Sí. Y creo que en España en este momento se empieza, se empieza, a, se empieza a hacer. Y lo que digo es: eh, se empieza a hacer cuando. Ejemplo, o sea, eh, no sabéis cuántos compañeros veteranos míos de la industria se me han acercado a preguntar qué tengo que hacer para poder. La pregunta ¿Qué? que para poder acceder al dinero de Wings Fund me bueno o sea de, del fondo de inversión en el que estoy no pues tener una persona que lidere contigo el equipo que sea mujer o persona de género diverso ah vale vale no aquello que ah vale o sea eh, ya, ya van haciendo los cálculos de cómo, a cómo hacer ascender a la CTO, a lo mejor, para poder. Me explico. O sea, sí, sí, sí. cuando genera el cambio, yo realmente lo veo, la dinámica mercado, la de mercado capitalista, lamentablemente, eh, acaba, acaba forzando el cambio. Veo que se nos ha acabado el tiempo, ¿Tiempo? no sé si nos quedaba alguna preguntita por lanzar. Um, ¿Qué piensas de las posibilidades de relaciones entre Francia y España? ¿Cuál es la.? La, la, para ti la mayor, uh, la más uh, interesante de puerta de entrada para que empiece una buena colaboración entre los dos países, porque penso, pienso sinceramente que tenemos la misma problemática uh -huh. y hay buenas prácticas en Francia, hay buenas prácticas en España y a ver cómo... Para estas blogs prácticas en España. La primera ¿Qué te esta? parece? Creo que la primera es esta: eh, poder sentarnos y conocernos y decir hola, eh, estamos aquí. La segunda será daros mi tarjeta y hablar. <laughs> sí, que, claro que sí. No, bueno, bueno, creo, Hacemos una escena Creo vale. que esto es importante porque si esto se puede convertir en mm. aprendamos juntos mm. eh, a trabajar, eh, darme trucos, yo os doy mis trucos e incluso hagamos intercambios... Hacer un grupo de trabajo en de, entre Francia y España. Exacto, porque es, es muy triste. Yo empezamos Este año empezamos nosotros a nivel personal con Portugal, que lo tenemos al otro lado, es en plan, de, estamos los tres seguidos, y es muy triste ver que estamos luchando por lo mismo, pero de manera separada, mm. cuando podríamos aunar fuerzas y hacer mucha más presión, visibilizar mucho más e incluso normalizar. Eh, las luchas o, o las cosas que hacemos. Entonces, no. aprender unos de otros eh, lo veo muy importante y creo que el primer paso será hablar eh, e intentar. ¿Es colaborar? Eso, porque lo he visto, entre asociaciones feministas de videojuego no nos conocemos. No. Entre Europa y el mundo no nos conocemos y es un problema porque estamos más fuertes como estamos juntos, me parece. Exacto, 100%. <laughs> Eh, creo que creo que eh, las asociaciones interna mm. o sea que internacionalizar las asociaciones ha sido un gran paso o sea se ha empezado por ejemplo Women in games mm. es a título internacional y tiene sus embajadoras no en cada uno de los países sepáis país. te voy a, a explicar algo para, para women in game uh, no podemos contactar a las otras personas de los otros Games, solo somos uh, realmente esto Uh, hemos escrito a uh, UK o América, no respuesta, trabajamos uh, realmente solas en, para Francia, no tenemos ayuda de los otros sección Women in Game. Y es un problema, no es sí. normal. Y tenemos más uh, discusión con asociaciones como las tuyas o más facilidad de trabajar con nosotros con vosotros, que nuestro propio grupo y es no es normal y es un, un, también un, un problema que, que se ve eh, de la cómo se dice la, la, que las, las mujeres no están vistas. De mm. la in Invisibilizadas. Invisibilizadas. Es difícil. Es, es muy difícil Me en España. Pues, esta así. O sea... eh, no sé si es, en en es un problema. Y, a ver, es en, ¿en España también ves este problema? ¿O es más fácil para vu vuestro grupo o otras asociaciones feministas de trabajar uh, fácilmente juntos? ¿O no también tienes problemas así? creo que de momento te, te, las asociaciones que existen tipo la madriguera que es el LGBTQ+ plus friendly, eh, eh, woman in games, eh, femdeps ¿qué más tenemos. Es que um, nos conocemos más, quiero decir. Creo las que asociaciones porque... trabajan a nivel local, o sea, sí. trabajan mucho más a nivel local. no, no, están, no, no estamos mirando hacia el extranjero de momento, es como todavía tenemos como mucho trabajo de además de aunar fuerza entre nosotros para luego creo plantearnos, plantearnos eso, sí. de la comunicación Este año, empezó, o sea, este año empecé sí. yo, como doy mucho la tabarra, o sea, voy mucho a muchos eventos internacionales sí. eh, y hay mucha gente de España que ha migrado a otros países a trabajar, muchas mujeres porque obviamente la industria española es incapaz de absorber actualmente el talento el talento nacional entonces, he intentado ir hablando pues como vosotras como que coincido en un evento, con las de UCA coincidí creo que en otro en Tenerife, uh -huh. en Alemania coincidí con la gente de, de en la Gamescom, entonces voy en plan de, hola, me llamo Laura, hagamos cosas. Uh -huh. Está haciendo ese trabajo, pero hago más de puente realmente para decir, mira, en España estamos haciendo esto, ¿qué estáis haciendo allí? Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos hacer uh -huh. cosas? Pero uh -huh. es más de tú a tú. Mm. Que realmente a nivel asociativo, porque creo que es, estamos muy verdes, estamos muy aún eh, empezando a dar el primer paso en está para, verde también para eso para, para crecer. Mm. ¿Eso... No sé si tenéis preguntas. Esta pregunta? Mira, ahí hay una pregunta. Eh, no sé si tengo micro, sino creo que puedes hablar y la repito yo. Puedes gritar. <laughs> cuatro cuatro mm. soy programado cuatro. <laughs> cuatro lloro mucho lloro mucho la intimidad bueno, esto es un melón eh, quiere decir aquí hay como muchos o sea habla sobre no sé si la has escuchado sí he escuchado okay. pero te eh, hay, esto es una cebolla vale hay muchas capas de dónde, porque aquí podríamos hablar de dónde vienen la industria de los videojuegos, porque el marketing en los 90 fue hacia los tíos, bla, bla, bla. bla, bla o sea, y aquí un melón épico. Pero, por ejemplo, eh, las iniciativas como lo que hacen ellas, como WIC, eh, como nosotras, como eh, WINGS, eh, lo que hace también es crear focos o redes que las mujeres se conozcan entre sí, porque efectivamente, por ejemplo, en el caso de programación, eh, te puedo decir que hay una problemática porque el tech paga mejor o sea que en España eh, la industria del videojuego en general, salvo grandes compañías, es precaria. En Francia es precaria también. Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Soy programadora. En mi caso os voy a poner, ¿vale? Soy programadora. Me gustan mucho los videojuegos. Voy a meterme en una empresa que me va a pagar mal, probablemente. Me va a hacer crunch, o sea, me va a hacer trabajar más horas. En un entorno hostil porque no todas las empresas tienen la suficiente formación como para tener eh, formaciones o una persona dedicada incluso a recursos humanos para ayudarme si hay alguna problemática o tener concienciación a la parte de la empresa, y me van a pagar peor. <laughs> o me voy a Tech, que está como mucho más evolucionada en ese campo, que también hay un problema ahí épico, ¿eh? no, no, es, o sea, no es nada maravilloso, pero... Perdóname por, por la, la gente ignorancia, eh, pero cuando te vas a Tech, te vas a... A, a consultoría. Ah. Cuando hablo de tech, o sea, ¿cuánto, pro... a ver, vale, lo explico. ¿Cuánto programación? Perdón. No, 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 me parece bien. me parece, Es que a veces hablo de términos que creo que todo el mundo conoce y no lo es. Lo siento. Cuando hablo de tech me refiero a empresas tecnológicas en el sentido de consultorías, eh, empresas de programación para terceros, o sea, cosas así que... Incluso Serious Games, porque en muchos casos los Serious Games los tienen, por ejemplo, empresas como Indra, que no sé si la conocéis, es una grande que hay aquí en España, que son macroempresas. De... Y esas pagan muy bien, entonces es en plan de... Ya que me van a putear, o por decirlo mal y pronto, al menos cobro bien. Entonces, sí. Entonces, muchas mujeres, o sea, mucho del grosso de programadoras, que es el caso que estaba poniendo de ejemplo, se van a este tipo de empresas porque es más fácil. Y ya no solo se van, las echan. Quiero decir, no porque las expidan en el trabajo, sino porque el entorno laboral es hostil. Entonces dicen, ¿por qué voy a estar yo aquí? Que tengo que venir capitalismo a currar todo el día. Eh, y encima voy a tener a alguien menospreciando mi trabajo cada dos por tres. Pues para eso me voy al otro lado, que la situación será similar, pero al menos me pagan mejor. O sea, entonces, aquí hay como muchas capas. Una es esta, que por poner un ejemplo con un perfil concreto de, de trabajo, pero hay muchas capas que se hay que ir desgranando esa cebolla e intentando pues, pues mejorarlas. Pero estamos en ello. Que al final, estos problemas son estructurales y no. Sí, en Francia o sea, estáis igual. Es es. El, ese... No tengo el más de decir porque el cuál problema y la, la misma pensaba no, nada más misma solución no pues gracias a todos me parece porque hemos empezado en el tiempo <laughs> muchísimo hasta la pobre un, po un poquito gracias <risa> <risa> uh, gracias a todos te puedes encontrar en, en nuestro sitio y gracias Ana por pues, tu tiempo también gracias a, a, ahí, a ¿verdad? vuestra por la estar y a Hablar más para ver, para conocer, para trabajar además uh, juntas. Okay. Y gracias a todos por escucharnos. Y perdona para mi español que no está tan perfecto, pero espero que lo he entendido todo. Gracias a ti por el esfuerzo. Gracias, gracias. gracias a todos.